Singapur, y venimos a dejar las maletas porque traíamos unas maletotas. En el crucero pues no importaba, pero para movernos en Bangkok y en Malasia pues es más fácil con estas maletitas. A ver si nos dan el ancho. Dejamos las maletas grandes aquí en un servicio de equipaje, entonces muy fácil. This is Terminal 1. Terminal 1, Level 3. Ok. Yes. El señor súper amable, nos cayó muy bien, te explica, o sea, viene ahí las tarifas en la entrada, me puedes dejar desde maletas grandes, chiquitas, hasta si no quieres cargar tus zapatos, tu paraguas, casi casi que tus llaves, las puedes dejar acá. Es todo lo que puedes dejar. Hasta ahorita todo muy bien y vamos a buscar de una vez dónde están los hoteles en el aeropuerto, porque de regreso nos vamos a quedar en uno, pero para tenerlo ya bien identificado, y vamos a comer algo aquí que se ven buenos los restaurantes. Comida, hay de todo, hay japonesa, comida china y varias mezclas de fusiones de Asia. Bien, y como lo dijo el señor amable, que este lugar está en la terminal 1, en el nivel 3. Estamos en el aeropuerto Changi de Singapur, reportando sí, para Tips and Travel. Y bueno, en total fueron 7 días. ¿7 días? Nos van por a $70. $70. Que son en gringos, son como 55 gringos más o menos. La verdad está muy bien, te evitas estar cargando el equipaje y sobre todo pagando, bueno, sí, la cargadera, no es que nada. Porque también lo tienes que documentar y es un rollo. Ah, sí, porque nuestro vuelo no incluye documentar equipaje abajo. Ya nos olvidamos de las maletotas y seguimos el viaje ligeros.